Hola, muy buenos días a todos y todas los que nos siguen por este medio de Facebook Live. Bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado y vamos a estar compartiendo una serie de charlas todos los viernes a las 10 de la mañana con respecto al etiquetado. Es decir, todas las preguntas que ustedes tengan por ahí anotadas las podemos ir viendo para empezar a resolver todas estas dudas que pues vamos a empezar a ver ya el nuevo etiquetado y es muy relevante que empecemos a conocer cuáles son sus elementos, de qué va, cuándo podemos ver este etiquetado en los productos. Y bueno, para esto tenemos un gran invitado, Carlos Cruz. Voy a leer un poquito la semblanza de Carlos para que conozcamos y nos pueda pues hablar de este tema que él ha estado trabajando mucho. Muy bien, Carlos es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es también maestro en salud pública con énfasis en nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública y estudiante de la especialización de estadística aplicada en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Actualmente, Carlos es investigador del Centro de Investigación de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y sus líneas de investigación y colaboraciones se centran en la evaluación de la cantidad, de la calidad nutrimental de alimentos y bebidas industrializados, los perfiles nutricionales y su ámbito de aplicación en regulaciones como es el etiquetado y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Es un placer tenerte aquí con toda tu experiencia y todo este trabajo que tú has tenido en el tema de etiquetado y tu participación en la norma 051. Pues muy, muy bienvenido. Me gustaría que empezáramos pues a charlar un poquito de este tema, ¿no? Que hemos visto seguramente ya en medios, en redes sociales y hasta en el mismo supermercado donde vayamos a hacer las compras, ¿no? Con este nuevo etiquetado. Entonces me gustaría preguntarte primero, ¿por qué este cambio de etiquetado, no? ¿Por qué etiquetado teníamos anteriormente? ¿Por qué la necesidad de tener uno nuevo? ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro? Hola Pau, buenos días. Muchas gracias por la invitación y qué gusto de volver a verte, escucharte y compartir este espacio con ustedes. Mira, el etiquetado que teníamos, o más bien que tenemos porque todavía está vigente, es el etiquetado de las guías diarias de alimentación, que seguramente todos lo conocemos o lo hemos visto en algún punto. Y es un etiquetado que se clasifica dentro de los sistemas informativos. Y este etiquetado utiliza cinco elementos que tienen que ver con la grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía. Y se expresa con base a calorías, gramos y porcentajes. En realidad, tenemos conviviendo con este etiquetado desde el 2011, que se empezó a implementar como una iniciativa de forma voluntaria por parte de la industria alimentaria. Y este etiquetado ha presentado, más bien, no ha tenido como buenos resultados en lo que se refiere a la política pública para la prevención del sobrepeso y la obesidad en México. Y es que tiene errores desde su diseño hasta su aplicación, ¿no? Por ejemplo, en su diseño podemos considerar que este etiquetado no toma en cuenta la opinión o el expertise de diferentes grupos de profesionales de nutrición. Y bueno, se implementó como de forma mandatoria u obligatoria a partir de 2014. Entonces, ¿qué pasaba con este etiquetado? Dentro de algunas consideraciones, tiene que ver los puntos de corte que utiliza, por ejemplo, en azúcares totales, toma como referencia una base de 90 gramos cuando la Organización Mundial de la Salud establece que el límite son 50 gramos. Y bueno, a partir de aquí se han venido todas las problemáticas relacionadas con su comprensión. Es un etiquetado que la población no comprende. Y este es el principal problema que despierta este interés por querer la transición a otro tipo de etiquetado, que es el etiquetado de advertencia. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Por ahí vayan anotando todas sus preguntas. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y Carlos podrá asesorarles en esas respuestas. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, este etiquetado pues ya ha sido evaluado, como lo comentas, el GDA que tenemos desde el 2014 y se ha visto que no es entendible. Incluso se hizo este estudio que hicieron investigadores también del Instituto Nacional de Salud Pública con estudiantes de nutrición en donde pues había esta deficiencia y se tardaba mucho en poder aplicar
pues este etiquetado en la decisión de compra, recordando que el consumidor en el punto de venta tiene hasta 14 segundos como máximo, también es lo que utiliza para determinar qué producto va a consumir. Entonces, pues este etiquetado requería de mucho tiempo y de otros conocimientos técnicos, matemáticos para poder utilizarlo. Y entonces, a raíz de esto, de que vemos que ya no es, que pues tiene esta deficiencia de ser comprensible por parte de la población, ¿cuál es la iniciativa o cuál es este, la nueva propuesta de etiquetado? Si nos puedes platicar un poquito sobre esto. Sí, Pau, pues justo con todas estas referencias que viste de comprensión, que se justificó que el etiquetado GDA no era para nada comprensible y que no había sido de utilidad para los mexicanos, también se realizaron estudios para ver cuál sería la alternativa de qué tipo de etiquetado es el que mejor comprende la población, el que podría ayudar más a los mexicanos para realizar estas selecciones de alimentos, ¿no? Y justamente en todas las evaluaciones fue consistente que el etiquetado de advertencia fue el que se posicionó como el que tenía mejores resultados y el que entendía más la población. Mira, justamente es este etiquetado que hemos empezado a ver que ya se están utilizando en los productos y que se basa en 5 sellos de advertencia relacionados con el exceso de energía o calorías y 4 nutrimentos críticos relacionados con enfermedades no transmisibles, ¿no? Que son el exceso de azúcares libres, de grasas saturadas, de grasas trans y de sodio. Es similar a otros modelos de etiquetado que ya se han implementado en otros países como en Chile, en Uruguay o Perú, pero bueno, este etiquetado toma en cuenta toda la evidencia científica disponible y las experiencias previas de otros países para tratar de corregir estos errores que ya se habían presentado en iniciativas pasadas. Muy bien, entonces ya como dices, empezamos a ver estos sellos y de pronto nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué significan, por ejemplo, tener un exceso de calorías, un exceso de azúcares, o estos 5 sellos que estamos viendo, que son los principales sellos de advertencia, ¿no? Que podemos estar encontrando en los productos. Entonces háblanos un poquito, después veremos estas dos leyendas que están abajo, pero ¿qué representan? O sea, si yo voy a comprar un producto y veo estos sellos, ¿qué me están diciendo, ¿no? Como consumidor, ¿qué tengo que poner atención o qué representan para mi salud, por ejemplo? Bueno, mira, para empezar, los sellos se van a utilizar en productos que contengan azúcar, grasa o sodio añadido dentro de diferentes marcos de evaluación de alimentos y bebidas. Se considera que los alimentos procesados y ultraprocesados son los que se deben limitar para tener mejores resultados o fomentar dietas más saludables. Entonces, esto es muy consistente con ese marco de aplicación y todos los productos que veas que tengan algún sello de estos que se presentan aquí, indican que el producto en realidad supera límites que no son saludables para la población. Entonces, lo ideal es escoger productos que no tengan ningún sello o si vas a comprar algún producto que tenga algún sello, elegir el que tenga menos. Muy bien, entonces ya vemos que esta característica va a estar sobre algunos productos, no todos los productos. Ya nos dijiste que son productos a los cuales se les ha añadido pues esta cantidad de azúcares, grasas, sodio, que pueden representar este riesgo para la salud. Sin embargo, no aparece el sello en cualquier cantidad, ¿cierto? O sea, esta cantidad tiene que ser excesiva para que cause este daño a la salud. Entonces, el producto nos advierte sobre estas cantidades. Bueno, entonces ya podemos empezar a ver estos elementos. Y platícanos un poquito sobre estas dos leyendas. Por ejemplo, nos decías que en Chile o en otros países ya habían utilizado pues estos sellos de advertencia. ¿Por qué en México se opta por tener estos otros dos elementos como la cafeína y los edulcorantes? ¿Estas leyendas se utilizaron en otros países, no se utilizaron? ¿O por qué son importantes acá en México? Súper. Mira, estas dos leyendas son importantes porque tienen repercusiones en la población infantil. Por ejemplo, el uso de edulcorantes es un aditivo que se ha utilizado con la finalidad de reducir el contenido de azúcares en los alimentos, pero seguir proporcionando ese sabor dulce, ¿no? El problema de los edulcorantes es que a edades muy tempranas se puede hacer una habituación al sabor dulce y, bueno, ¿dónde se encuentra el sabor dulce? Pues en productos que contienen cantidades excesivas de azúcares. Entonces, esto se había visto ya como un problema de salud en el que los niños que estaban expuestos a este tipo de aditivos o que consumían los edulcorantes desde edades muy tempranas, bueno,
en edades más avanzadas se encontraba o se asociaba que tenían una habituación o una adicción al sabor dulce. Y bueno, por otro lado, el exceso de cafeína. La cafeína se relaciona con diferentes trastornos en niños, principalmente relacionados con hiperactividad, problemas del sueño o de la atención. Y bueno, estos dos aditivos, hay diferentes posturas que pretenden regularlos y generalmente las recomendaciones incluyen que se evite cualquier cantidad de estos dos ingredientes en productos dirigidos a niños o, bueno, en general que los consuman ellos. Muy bien, entonces digamos que todos estos elementos que tiene el etiquetado frontal de advertencia, como son los azúcares, ¿no? Que también tienen impacto sobre nuestra salud, las grasas saturadas que por ahí pueden tener pues efectos en las enfermedades cardiovasculares, la cafeína y los edulcorantes, nos van a ser avisados o advertidos cuando queramos consumir un producto, ¿no? Tanto para nosotros como también madres y padres de familia, vemos que estos elementos de no recomendados de niños, pues son muy claros, ¿no? Para decir que ese producto, si se consume en cantidades excesivas, pues ya puede ser un riesgo a la salud de los niños y niñas, ¿no? Sobre todo con estas leyendas. ¿Y por qué en México se ponen estas leyendas, Carlos? ¿Qué es lo que sucedió en otros países? ¿Por qué es la necesidad de advertirlo, ¿no? Por ahí sé que en Chile no utilizan estas leyendas, ¿no? Y que por ahí hubo un incentivo de reformulación por parte de la industria para disminuir la cantidad de azúcar, pero también cayeron en un problema de empezar a tener muchos edulcorantes en sus productos, ¿no? ¿O cuál fue la razón por qué México retoma esta característica en sus etiquetados? Fíjate que ese es un punto muy bueno porque los sellos de advertencia no solamente te van a decir cuando un producto sea excesivo o no, también las leyendas te van a indicar cuando tiene estos aditivos o cuando no los tiene, pero también juegan un papel importante en el rol de la regulación de diferentes estrategias. Por ejemplo, un incentivo para la reformulación de bebidas azucaradas es reduces el contenido de azúcar y lo sustituyes por edulcorantes. Entonces, eso parecía una salida como fácil y saludable, pero bueno, en realidad no es una reformulación tan saludable que digamos. Y bueno, esta leyenda te podría estar avisando cuando un producto está reduciendo el contenido de azúcar que lo estén sustituyendo por edulcorantes. Bueno, pues ya vas a saber qué es lo que se utilizó aquí. Que de todos modos, en México la cantidad de productos dirigidos a niños que usan edulcorantes es el mayor grupo de bebidas. Bueno, creo que eso es relevante y es importante pues señalarlo, ¿no? Si estamos encontrando muchos edulcorantes o la mayoría de las bebidas dirigidas a niños con edulcorantes, pues la necesidad también de advertirlo, ¿no? Y de informarlo a los padres de familia para que pues puedan determinar si dan esta bebida o no a los niños. Pues muy bien, Carlos, también, platícanos qué otros elementos vamos a encontrar en los empaques. Por ahí, cuando he visto en el súper, he visto algunos sellos con un número, pero no nos dicen exceso de calorías ni exceso de sodio, como estos cinco sellos que nos mostraste, sino tienen un número. Estos pequeños sellos o estos sellos que tienen el 1, 2, 3, 4, ¿cuándo se van a utilizar? ¿En dónde los vamos a ver? Porque de pronto puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Que vemos sellos con exceso de, pero también vemos con números, ¿no? ¿Qué representan? No sé si por ahí tengas como algún ejemplo que darnos, ¿no? Para empezar a orientar un poquito sobre qué representa tener este número en un empaque. Claro, Pau. Mira, también vamos a tener adicional a los sellos de advertencia que te van a indicar qué nutrimento es el que está en exceso. Esta modificación al etiquetado de México tomó en cuenta la experiencia de otros países, por ejemplo, lo que sucedía en Chile o Perú, y utiliza estos sellos con números, que estos sellos con números se van a utilizar en los empaques más pequeños, o bueno, que algunos hemos denominado como microchatarra, ¿no? ¿Qué pasó en otros países? Por ejemplo, en países como Perú, se determinó un tamaño de superficie mínimo para excluir que los productos no tuvieran sellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo la industria alimentaria? Pues redujo el tamaño de sus empaques y se libró de los sellos. Entonces, aquí en México no va a pasar eso. Productos muy pequeños como chocolates, dulces, galletas en envolturas muy pequeñas, van a utilizar este tipo de etiquetado que te va a indicar la cantidad de sellos que tendrían. Pero bueno, la única desventaja es que no te dice cuál.
¿Cómo se utilizarían estos sellos para la población? La población tendría que identificar el número más pequeño que tenga el sello, por ejemplo, 1. Si lo comparamos contra 2, bueno, pues tendríamos que tal vez el producto que tiene un sello es más saludable que el de 2. Entonces, estos sellitos vienen a ser como los héroes, a cubrir la parte de lo que no se ha cubierto en otras regulaciones como lo que pasó en Chile o Perú. Y evitan la reducción del tamaño de empaques para librarse de sellos. Ok, sí vemos que esa práctica es muy común en la industria, ¿no? Empezar a reducir los empaques y decir, bueno, no pasa nada si consumes un chocolate muy pequeño, ¿no? Pero luego tendemos a sobreestimar ese empaque tan pequeño y decir, bueno, hoy me como uno de estos, pero en la tarde también y mañana también, ¿no? Y entonces esos pequeños se van acumulando y también tienen excesos, o sea, en una porción muy pequeña puedes llegar a tener excesos de azúcares o grasas, ¿no? Y estos sellos pues nos van a venir a advertir cuando inclusive en esas porciones tan pequeñas, ya sea que se sobrepase 1, 2, 3, 4 o 5, como lo mencionan los números, estos nutrimentos que les hemos denominado como críticos por los daños a la salud. Entonces, pues nos queda muy claro que estos pequeños sellos o estos pequeños empaques van a tener también estos sellos de advertencia y van a estar representados por números según sea el caso de los nutrimentos críticos que tengamos en exceso, ¿no? Entonces, eso es algo muy positivo para este etiquetado. Y bueno, para también empezar a recibir un poco las preguntas que nos vayan a hacer en Facebook, Carlos, me gustaría pues terminar esta sesión, esta charla, ¿no? O esta presentación tuya. Después, más adelante, para que no se pierdan los otros Facebook, vamos a tener otros temas de etiquetado, ya más específicos. Esto es algo, pues la primera charla, pero me gustaría preguntarte qué pasa con la implementación, ¿no? Porque por ahí podemos ver, ya que hay productos con sellos, ya está implementado este etiquetado, ¿cuándo es obligatorio? ¿Cuándo tendríamos que verlos todos? Porque puede resultar confuso que vas al supermercado y ves en el mismo anaquel, pues un producto con sello y al lado está el mismo producto sin sello, entonces no sabes si el que tiene sellos entonces es el que no tienes que seleccionar, pero sí el otro. ¿Cómo vamos a empezar a ver este cambio ya en el supermercado, por ejemplo? ¿Cómo se va a empezar a implementar y hasta cuándo? Bueno, Pau, mira, el etiquetado de advertencia va a empezar a implementarse a partir del 1 de octubre de este año, pero hemos visto que algunas empresas ya se adelantaron y empezaron a introducir productos. Entonces, algunos ya tienen como este etiquetado y nos hemos dado cuenta que la implementación ha sido pues formidable porque de acuerdo a los análisis que nosotros hacemos o de lo que hemos observado de las características promedio de algún producto, por ejemplo en cereales para desayuno, siempre catalogábamos que tenían exceso de calorías, de azúcares o de sodio. Pero bueno, ya empezaron algunos cambios en procesos de reformulación y este etiquetado está promoviendo estas cosas, ¿no? Como reducir el contenido de algunos nutrimentos para evitar los sellos, que eso es muy bueno. Y también otros cambios pequeños que están evitando que se usen declaraciones nutrimentales, ¿no? Por ejemplo, hubo un cambio en la norma que no permite ciertos parámetros de redondeo y ahora se tienen que declarar las grasas trans en miligramos. Entonces, esto está permitiendo que ya no se utilicen mensajes como tiene cero grasas trans, pero cuando de verdad sí las tiene. Entonces, esto hasta ahorita va muy bien. Esperemos que todos los productos ya lo tengan a partir del 1 de octubre, aunque se dio un plazo de 60 días que cubre hasta el 30 de noviembre para que las empresas puedan acoplar sus productos y utilizar las etiquetas que le correspondan al producto. De acuerdo, entonces ya a partir del 1 de octubre será algo oficial, sin embargo tienen 60 días ¿para qué? Para que sean sancionados o para que cumplan completamente con todo lo que tiene que venir cambiado en este nuevo etiquetado. ¿O qué es lo que pasa en ese plazo de 60 días? Sí, en este plazo de 60 días es como una extensión del periodo para que las empresas puedan hacer que todos sus productos tengan los etiquetados que les corresponda cuando este sea el caso. Y bueno, evitar este tipo de sanciones, ¿no? De multas por incumplimiento o de alguna sanción extraordinaria. De acuerdo, entonces ya empezaremos a ver, ya como tú lo mencionas, ya hay varios productos en el mercado que lo tienen y así se irán incorporando de a poco hasta que sea esto obligatorio ya los próximos meses.
Y bueno, por ahí también hay otros elementos que he visto también. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de los personajes? Ya nada más para empezar a leer las preguntas del público que nos está escribiendo. Por ahí también escuché que los empaques pues van a cambiar en cuanto a si tienen personajes o no, ¿no? Salió ahí como algunos personajes muy famosos como el osito, los tigres. ¿Cuándo estos personajes no estarían? ¿Cuándo los vamos a empezar a ver? ¿O cuándo ya no los vamos a empezar a ver más bien en los empaques? Bueno, mira, la norma propone también un punto muy importante sobre regulación de alimentos, que tiene que ver con limitar el uso de estrategias de publicidad dirigidas a niños, que estas estrategias fomentan diferentes preferencias o hábitos de consumo en los niños, haciendo que prefieran aquellos productos que contienen estas estrategias, ¿no? Como personajes, regalos, juguetes. Entonces, la norma propone que si un producto va a tener algún sello de advertencia o alguna leyenda como las de cafeína o edulcorantes, los productos no van a poder utilizar este tipo de estrategias. Sin embargo, implementar este tipo de estrategias pues requiere un poquito más de tiempo y se les dio más plazo, un plazo más extendido a las empresas para que pudieran modificar sus empaques. Entonces, esto se empezaría a ver a partir del 1 de abril del 2021. Que okay, de acuerdo, entonces vamos a tener como estos cambios paulatinos y vamos a empezar a ver los empaques, sobre todo porque estos personajes pues también atraen mucho la atención de los niños, ¿no? Y de pronto, o de las niñas, y de pronto piden como mucho estos productos que tienen a los personajes o a los superhéroes favoritos. Bueno, que los vamos a empezar a leer algunas preguntas. Por acá, Dimitri en Facebook nos pregunta, en la experiencia de Chile, las fórmulas de los alimentos han cambiado a raíz del etiquetado. ¿Qué nos puedes decir? Ya comentabas un poco esto de la reformulación que se pretende, ¿no? Que en México puede estar sucediendo. ¿Qué sucedió en Chile con esta reformulación? ¿Sí sirvió el etiquetado para que disminuyeran esta cantidad de azúcares o grasas o sodio? ¿O qué es lo que pasó en Chile? Bueno, sí, en Chile hubo una reformulación principalmente en dos componentes, los que tienen que ver con azúcares y los que tienen que ver con sodio. Entonces, en azúcares hubo una reducción muy importante en todo lo que tiene que ver con bebidas azucaradas, el contenido de azúcar en bebidas azucaradas. Y bueno, el problema aquí es que sí se redujo la cantidad de azúcar, pero se sustituyó por otro tipo de aditivos, como fue los edulcorantes. En México eso se está tomando a consideración para evitar este tipo de reformulaciones no saludables. Pero bueno, algún punto muy, muy convincente es el del sodio. O sea, en más de la mitad de todos los productos que se ofertaban o que tenían el sello de exceso de sodio, se observó una reducción de este componente para que los productos, una, se libraran del sello y dos, se pudieran ofertar como más saludables. Muy bien, entonces sí hubo una reformulación para el caso de Chile. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a leer otra pregunta de Gema. Nos pregunta, ¿quién realizó las evaluaciones para la elección del nuevo etiquetado de advertencia? O sea, ¿cómo se dio esta elección de que este etiquetado era el mejor? Sé que por ahí también el Instituto Nacional de Salud Pública tuvo muchos estudios en población mexicana. No sé si nos quieras contar un poquito de por qué se seleccionó este etiquetado, Carlos. Sí, mira, la mayoría de las evaluaciones se realizaron por el Instituto Nacional de Salud Pública y por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Estas investigaciones se realizaron en diferentes ámbitos, por ejemplo, estudios de corte cuantitativo, como pueden ser encuestas o diseños experimentales y diseños de corte cualitativo, ¿no? Como tratando de explicar por qué. En todos los estudios se veía que el etiquetado de advertencia era el que se comprendía mejor, porque, bueno, presentaba la información de forma más simple, ¿no? Existen otros indicadores, por ejemplo, el de preferencia o el de comprensión subjetiva de cómo percibían qué tan comprensible es el etiquetado, y bueno, también siempre salía mejor rankeado el etiquetado de advertencia. De Y acuerdo, bueno, entonces. hay que considerar que todos los estudios se realizaron en población mexicana y hay otros que comparan población mexicana contra otro tipo de poblaciones. Ok, entonces sí hubo estos estudios en población mexicana, ¿no? Para evaluarlo, cosa que no hubo con el anterior GDA. ¿Esto es así, Carlos? Sí, justo así. El etiquetado GDA fue diseñado por la industria alimentaria y bueno, prácticamente fue como una imposición. No, no hubo grupos de trabajo, no hubo consultas de grupos de expertos. Y sobre todo esta parte que trabaja con la nutrición. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a leer la siguiente pregunta. Horacio nos pone en el chat.
Existen productos que le ponen únicamente el sello de 3 o el sello de 2 o el sello de 1, ¿no? Estos sellitos que vimos con los números. ¿A cuál de los 5 sellos hace referencia? ¿Si van en orden? ¿Si no? ¿O qué representa? Ah, vale, qué buena pregunta. También habíamos visto que las personas estaban asociando que el número estaba relacionado con el orden en el que van los sellos, ¿no? Por ejemplo, uno, que tal vez sea exceso de calorías. Dos, que sea exceso de azúcares. Pero no, en realidad, los números hacen referencia a la cantidad de excesos que están en el producto. Por ejemplo, un sello puede ser exceso de calorías o exceso de azúcares o de grasas o de sodio. Dos sellos quiere decir que ya tiene dos excesos el producto y así sucesivamente hasta llegar a los 5. O sea, la única forma en la que estamos seguros de saber qué excesos tiene el producto es cuando tiene 5 sellos. Pero bueno, podemos darnos una idea de qué tan saludable es el producto de acuerdo a la cantidad de sellos. Y más cuando lo comparamos con un producto de una categoría similar. Por supuesto, entonces esto quiere decir que si encontramos un empaque pequeño con un sello de 3, quiere decir que tiene 3 excesos, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser azúcares, calorías o sodio, como tú lo dijiste, pero no está relacionado al, es decir, si tiene un 5, no quiere decir que esté relacionado al sello 5 de los excesos, ¿no? Sino nos habla más bien de la cantidad de nutrimentos críticos que podemos tener en exceso, y entre el número sea mayor, por ejemplo 5, nos habla de que tiene todos estos nutrimentos críticos, y si solo tiene uno, pues tendría este menor riesgo, ¿no? Sí, justo así. Muy bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. Ok, esta pregunta también es muy buena. Nos pregunta Nock, ¿nos pueden explicar cómo funcionan estos etiquetados? ¿Es por cierta cantidad o por el empaque? ¿Cómo podemos escoger los mejores productos? Creo que esta es una pregunta pues, que habla de todo lo que ya explicamos acá, pero creo que es muy relevante para rescatar el tema, ¿no? Sí, súper. Y sí, qué buena pregunta. Hemos visto que se han hecho también muchos comentarios como con esta duda de por qué evaluar sobre esta base. Bueno, para determinar si un producto va a tener exceso de cualquier nutrimento o energía, se toma una base sobre 100 gramos o 100 mililitros, y esto con fines de estandarizar. Por ejemplo, siempre nos ha interesado establecer siempre una base para comparar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta situación del COVID, se pueden establecer bases como cuántos casos por cada 1,000 habitantes, y te da una comparación justa para determinar en qué lugar hay más contagios, ¿no? En alimentos y en cuestión de etiquetado es algo similar. Tú determinas la cantidad de nutrimentos o de energía presentes en 100 gramos del producto para ver si este va a ser excesivo o no. Entonces, no necesariamente que esté determinado por este volumen o por este tamaño quiere decir que si en menor cantidad de este producto no tendría excesos. Pues no, así no funciona. Es más bien como un tamaño de muestra, una forma representativa del producto. Si un producto tiene exceso de calorías, es decir que el producto tiene exceso en todo, tiene exceso de calorías en todo el producto y no nada más en 100 gramos. Okay, si claro. Las elecciones deberían hacerse entre, primero entre cantidad de sellos, si se va a comparar productos de una misma categoría. Por ejemplo, tal vez, no sé, un cereal, ¿no? Que generalmente todos los cereales van a tener 3 sellos. Bueno, pues escoger el que tenga menos. Hay algunos que tienen un sello, que bueno, son más saludables en comparación con el de 3. Perfecto. Entonces, bueno, entre menos sellos tenga mejor, y lo podemos hacer entre las mismas categorías de producto, ¿no? Si encontramos el cereal. Vamos a leer otras dos preguntas porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Esta creo que es muy buena y la vamos a retomar en charlas más adelante, más específicas sobre qué sí aplica el sello y qué no aplica. Pero nos pregunta Jesús en Facebook, ¿en el caso de la miel natural aplican los sellos? Ah, no, mira, esta pregunta es muy buena porque, bueno, hay determinados productos que se consideran ingredientes culinarios que, bueno, tienen una finalidad distinta en nuestra alimentación, ¿no? Que puede ser la de conservación o la de preparación de alimentos. Estos ingredientes son el azúcar, la miel o la sal. Y bueno, se determinó que en el caso de estos productos no van a ser candidatos a ser evaluados por los sellos de advertencia porque, bueno, no se consumen de,
de la forma en la que te estarías consumiendo tal vez un refresco o un cereal. Entonces, no, la miel no llevaría sellos, ni tampoco el azúcar, ni el aceite, ni la sal. Y todo lo que sea ingrediente culinario. Este tema va a ser un tema muy específico de otra charla para ver todos estos mitos que hemos estado viendo, que si justamente la miel o el azúcar o el aceite van a tener sellos, lo vamos a empezar a ver y pues saber qué sí es verdadero y qué son algunas pues mala información que se está moviendo también mucho en redes. Y la última, para concluir, Carlos, nos pregunta Horacio, yo soy microempresario y, bueno, hace productos de mole rojo en pasta. ¿Cómo debe saber si debe utilizar el etiquetado o no? Ah, bueno, esta pregunta también es buena. Cuando los productos son preenvasados, bueno, es el primer criterio para determinar que sean candidatos a tener o no sello de advertencia. En el caso de que sí lo sean, la información se puede determinar a partir de los criterios nutrimentales que están en la norma oficial mexicana 051, o más bien la modificación de la norma oficial mexicana 051, y hacer caso a las especificaciones, especialmente a lo que se refiere a la etapa 1. Primero determinar qué nutrimento es el que está añadido y luego evaluar la cantidad del mismo en el producto. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de Horacio, si fuera un producto, el mole, que viene preenvasado, es decir, que lo va a vender empaquetado, pues sí tendría que utilizar estos sellos si utiliza algún ingrediente añadido como azúcares, grasas o sodio, pero bueno, no si se distribuye de manera que no sea en un empaque, ¿no? Estos sellos pues solo van para estos productos empacados y a los cuales se les haya añadido, entonces esa sería la respuesta para Horacio. Sin embargo, como les comento, pues vamos a concluir con esta charla, pero los invito y las invito a que nos sigan todos los viernes a las 10 de la mañana. Vamos a estar pues respondiendo todas estas dudas que seguramente son muchas. Ahorita le agradecemos mucho a Carlos por su participación. Él pues ha estado muy de cerca en este trabajo del etiquetado y es muy importante pues escuchar estas voces de las personas que han estado involucradas para no estar mal informados o caer en cosas que no son pues verídicas en este cambio de etiquetado. Entonces, recordándoles que nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. No sé si Carlos quieras concluir con algo pues muy, muy general para que pues también pueda ayudar a la población a la que nos está viendo. Sí, Pau. Pues muchísimas gracias por la invitación. Este tipo de eventos son muy importantes porque se está dando una desinformación masiva en todos los medios. Y bueno, lo importante es mantenerse bien informados y sobre todo de fuentes confiables, ¿no? Como pueden ser las de el Poder del Consumidor o las del Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Muy bien, entonces pues ya muy atentos al nuevo etiquetado, como ya nos comentó Carlos, el hecho de que tengan más sellos los productos pues también representan un mayor riesgo a la salud. Por ahí hay que estar muy atentos y saber y poder seleccionar, ya que tenemos una herramienta más clara y más fácil, para pues escoger productos entre más naturales mejor y entre menos procesados, pues van a contribuir a nuestra buena alimentación. Bueno, pues te agradecemos mucho, Carlos, investigador del Centro de Investigación en Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Carlos, y pues aquí estaremos todos los viernes. Muchas gracias, Pau. Y gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego.